Hola, ¿qué tal? Somos las tejedoras Kirikiri. En este tutorial les vamos a enseñar a tejer este suéter a dos agujas para mujer. Se teje desde arriba y sin costuras, es decir, es un suéter top down. Vamos a tejer este suéter a la medida de cada quien. Lo único que es igual para todas las tallas es el número de puntos que vamos a montar para empezar y la distribución de los puntos para tejer el canesú. Les repito, esto es igual para todas las tallas. Después, y como les indico en el video, cada quien irá tomando sus propias medidas para poder completar el suéter. Van a ver que es muy sencillo y práctico tejer prendas en top down. Los materiales que vamos a necesitar para tejer el suéter son lana en grosor 4 o grosor medio. La cantidad no se las puedo detallar, pues eso dependerá del tamaño de suéter que teja cada quien. En mi caso, yo utilicé para este 400 gramos. Necesitamos agujas rectas y circulares de 6 milímetros y unas agujas rectas de 5 milímetros para tejer el cuello. 10 marcadores, aguja lanera, botones y, como siempre, tijeras y cinta métrica. Esto y muchas ganas es todo lo que necesitamos para tejer este suéter, así que si están listos, vamos a empezar. Vamos a hacer el montaje de los puntos para empezar el suéter con la técnica del punto tubular o punto doble. Vamos a utilizar las agujas de 5 milímetros para tejer el cuello. Vamos a utilizar una lana de un color diferente. Yo voy a tejer mi suéter con esta lana. Entonces, para montar los puntos, utilizo una lana de otro color que después voy a eliminar. Cuando montamos en punto tubular, montamos la mitad de los puntos que necesitamos. En este caso, necesitamos 102 puntos para empezar a tejer el cuello, así que vamos a montar 51 puntos. Cada quien puede montar los puntos como le guste, como prefiera. Yo lo hago de la siguiente manera. Primero, para saber de qué tamaño tiene que ser el largo de la hebra que deje en el lado izquierdo y que no me sobre ni me falte en material, lo que hago es enrollar la lana en la aguja tantas veces como puntos necesite. Así que voy a enrollar la lana 51 veces. 51 veces enrollé la lana. Muy bien, entonces ya sé que este es el tamaño de hebra que necesito para que no me sobre ni me falte material. Ahora ya, para montar los puntos, yo lo hago de la siguiente manera, pero repito, cada quien los puede montar como guste. Hago un aro con el hilo que va hacia la madeja, que es el que está en mi mano derecha. Hago un aro y ese lo voy a introducir por la aguja. Con el hilo que tengo en la mano izquierda, doy una lazada sobre la aguja, saco el aro de la aguja y tiro. Ya tengo un punto. Otra vez, hago un aro, lo meto por la aguja, doy una lazada, saco el aro y tiro. Aro, lazada, saco y tiro. Aro, lazada, saco y tiro. Y así, o como cada quien prefiera, vamos a montar 51 puntos. Una vez que montamos los 51 puntos, ahora ya tomamos la lana con la que vamos a tejer el suéter y vamos a empezar a tejer. Esta primera vuelta la tejemos de la siguiente manera. Tejo el primer punto de derecho. Ahora doy una lazada. Simplemente paso la hebra de lana por encima de la aguja. Y el siguiente punto lo tejo otra vez de derecho. Y hago una lazada y tejo de derecho, con cuidado de que no se nos muerda el hilo. Lazada y tejo de derecho. Y así vamos a ir tejiendo todos los puntos, siempre haciendo una lazada entre punto y punto. Derecho, lazada y derecho. Aquí me faltaría hacer una lazada para que realmente se me duplicaran los puntos, pero no lo puedo hacer así. Entonces, simplemente cuando empiece la siguiente vuelta, voy a agregar un punto, así nada más. Eso es todo lo que voy a hacer.
Ahora, para hacer la segunda vuelta es muy sencilla. Los puntos que están de derecho los voy a tejer y los que están de revés no los voy a tejer. Los de derecho son esa lazada que hicimos en la vuelta anterior. Entonces, fíjense bien, el primer punto ese que inventé para tener los 102 puntos que necesito, lo tejo de derecho. Paso la hebra para adelante. Paso el punto que tengo en la aguja izquierda, lo tomo como si lo fuera a tejer de revés, pero solo lo paso a la aguja derecha, no lo tejo. Paso mi hebra para atrás y tejo de derecho la lazada de la vuelta anterior. Hebra para adelante y pa deslizo o paso el punto de revés. Hebra para atrás y tejo de derecho. Hebra para adelante, deslizo el punto de revés. Hebra para atrás. Tejo, hebra adelante, deslizo. Así vamos a hacer toda la vuelta. Deslizo, tejo y el último punto simplemente lo deslizo de revés, igual que he venido haciendo. Ahora, la tercera vuelta vamos a hacer lo mismo otra vez que venimos haciendo. Tejemos los puntos que están de derecho. El primer punto es de derecho, entonces lo tejo. El segundo punto que está de revés, simplemente paso mi hebra para adelante y deslizo el punto. Hebra para atrás, tejo de derecho. Hebra para adelante, deslizo de revés. Hebra para atrás, tejo de derecho. Y así continuamos toda la vuelta. Los puntos de revés solamente se deslizan, no se tejen. Pero es importantísimo pasar la hebra de un lado para el otro, ¿eh? Paso, dejo de derecho y paso de revés. Terminamos la tercera vuelta. Ahora vamos a repetir una vez más la segunda y la tercera vueltas para que nos quede más elástico el cuello. Entonces, el primer punto va de derecho, el segundo punto como es de revés, hebra para adelante y deslizamos el punto, hebra para atrás, tejemos, hebra para adelante, deslizo y así. Vamos a tejer dos vueltas más. Muy bien, terminamos esta vuelta y el último punto. Y ahora ya a partir de aquí vamos a continuar tejiendo, pero ya en elástico 1-1 normal. Tejemos todos los puntos. Entonces tejo de derecho. El que sigue tejo de revés y otra vez de derecho y de revés. Ya tejo todos mis puntos normal en elástico 1-1. Y vamos a continuar tejiendo en elástico 1-1 hasta que completemos 3 centímetros para nuestro cuello. El número de vueltas puede variar de acuerdo a la tensión con que cada quien teje o al material con el que está tejiendo. Entonces, vamos a completar el número de vueltas que necesitamos para llegar a 3 centímetros de ancho. Muy bien, ya tejí 3 centímetros. Entonces, ahora vamos a ver cómo vamos a hacer la división de los puntos. Bueno, para empezar a tejer, entonces lo primero que vamos a hacer es cambiar las agujas. Vamos a tejer el suéter con las agujas de 6 milímetros. Los primeros 6 puntos y los últimos 6 puntos van a formar la cenefa de cada uno de los frentes. Esos 6 puntos los vamos a tejer todo el tiempo en elástico 1-1 como los hemos venido tejiendo. Así que tejo un derecho, un revés, un derecho, un revés y un derecho y un revés. Esa es mi cenefa. Y para que no se me olvide ni se me pase ni tenga que estar contando en cada vuelta, le pongo un marcador ahí. Ahora tejo 14 puntos que corresponden a un frente o un delantero. Esos ya los voy a tejer en punto jersey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Estos son los 14 puntos que van a formar un delantero. Ahora pongo otro marcador y tejo dos puntos que van a ser de ranglán. 1 y 2. Y otro marcador. El color no importa. Muy bien, ya están los dos marcadores del primer ranglán. Ahora, para la manga, para una de las mangas, voy a tejer 13 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Verificamos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Ponemos otro marcador para el siguiente ranglán y tejemos dos puntos, 1 y 2. Mi ranglán decidí que fuera de dos puntos cada uno. Ahora, para la espalda vamos a tejer 28 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 26, 27. Y estos son los 28 puntos que corresponden a la espalda. Ponemos un marcador y hacemos dos puntos para el ranglán que sigue. Entonces es 1 y 2. Otro marcador. Y ahora otra vez 13 puntos para una manga. 2, 3, 4, 5 y 13 puntos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 puntos y pongo un marcador, dos puntos de ranglán y un marcador. Y ahora me quedan los 14 puntos del otro frente, 2, 3, 13 y 14 puntos. Pongo mi marcador porque ahora me toca hacer los 6 puntos de la cenefa que van en elástico 1-1. 1, un revés, un derecho, un revés, un derecho y un revés. Y ya dividí mis puntos, ya me quedó listo cómo vamos a tejer. Vamos a hacer ahora la vuelta por el lado revés de la labor, pero lo primero que tenemos que hacer, acuérdense, es cambiar nuestra aguja. Tomamos la otra aguja de 6 milímetros y ahora sí. En esta vuelta por el lado revés de la labor, simplemente vamos a tejer todos los puntos de revés porque estamos tejiendo en punto jersey. Solamente los 6 primeros y los 6 últimos puntos, eso sí, los tejemos en elástico 1-1. Los vamos a seguir tejiendo todo el tiempo en elástico 1-1. Cuando lleguemos a donde está el marcador, simplemente lo pasamos y continuamos tejiendo todos los puntos, como les dije, de revés. Paso el marcador y ahora los 6 puntos de la cenefa en elástico 1-1. Muy bien, esta fue la vuelta por el revés de la labor, la vuelta número 2, vuelta par, siempre se van a tejer igual. Ahora sí, en las vueltas por el lado derecho de la labor, siempre que vayamos en vuelta por el lado derecho, vamos a hacer aumentos en los ranglanes, un aumento antes del primer marcador del ranglán y un aumento después del segundo marcador del ranglán. Estos marcadores del principio solo nos sirven para saber dónde están las cenefas, ahí no hay aumentos, solamente en los 4 ranglanes es donde vamos a ir aumentando de la siguiente forma, tomen nota. Empezamos tejiendo los 6 puntos de la cenefa. Llego al marcador, simplemente lo paso. Y ahora tejemos hasta llegar al siguiente marcador. Muy bien, llegamos al siguiente marcador. Para aumentar de este lado del marcador, cuando estoy a la derecha del marcador, hay... Tomo con la aguja izquierda esta hebra que está en medio de los dos puntos,
Esta la tomo por detrás y con la aguja derecha tejo mi punto normal de derecho. Paso el marcador, tejo los dos puntos de ranglán, paso el marcador y ahora voy a hacer otro aumento de este lado. Pero en este lado sí voy a tomar esa misma hebra que está entre punto y punto, la tomo por delante de la labor y ahora tejo el punto de derecho pero retorcido, tomando la patita de atrás. Tejo. Así no se me van a formar hoyitos. Tejo ahora hasta que llegue al siguiente marcador. Muy bien, ya llegué al marcador. Entonces, cuando hago el aumento del lado derecho del marcador, tomo la hebra de en medio de los dos puntos por detrás y tejo el punto normalmente de derecho. Paso el marcador, tejo los dos puntos de ranglán, paso el siguiente marcador y ahora para hacer el aumento tomo el punto por delante de la hebra y lo tejo de derecho pero retorcido por detrás. Y continúo tejiendo hasta el siguiente marcador. Llegamos al siguiente marcador y entonces para el aumento de este lado tomamos la hebra por detrás y tejemos de derecho. Paso el marcador, tejo los dos puntos de derecho, paso el marcador y ahora levanto la hebra pero por delante y tejo de derecho retorcido el punto. Y continuamos hasta el siguiente marcador. Ya estamos ahí, entonces tomo la hebra por detrás y tejo de derecho. Paso el marcador, tejo los dos ranglanes, paso el marcador y ahora tomo la hebra por delante y tejo de derecho retorcido, tomando la hebra por detrás. Ahí está. Y terminamos ya la vuelta, los puntos que nos quedan del frente y los seis puntos de la cenefa. Aquí este marcador solo se pasa. Listo. Terminamos nuestra vuelta de aumentos. Ahora tejemos la vuelta por el lado revés de la labor sin hacer ningún aumento. Empezamos con los puntos de la cenefa. Y después simplemente vamos a tejer todos los puntos de revés. Solo vamos a ir pasando los marcadores. Y terminamos la vuelta por el revés de la labor. Y ahora cuando empecemos la vuelta por el lado del derecho, vamos a volver a hacer aumentos. Es decir, los aumentos los vamos a hacer cada dos vueltas. Cada vez que vayamos por una vuelta del lado derecho, tendremos que hacer aumentos. Así que empezamos. Voy a empezar la vuelta con ustedes solo para recordar. Los seis puntos de la cenefa. Paso mi marcador y tejemos hasta que lleguemos al siguiente marcador. Llegamos al marcador y entonces acuérdense de este lado, para hacer el aumento tomamos la hebra por detrás y tejemos de derecho. Pasamos marcador, tejemos los dos puntos del ranglán, pasamos el marcador y ahora tomamos la hebra por delante y la tejemos de derecho retorcido. Y así vamos a continuar repitiendo siempre la vuelta del revés y la vuelta del derecho con sus aumentos. Y vamos a ver hasta cuándo vamos a continuar tejiendo y aumentando puntos cada vez que vayamos por una vuelta por el lado del derecho. Para saber de qué tamaño tiene que ser el canesú, vamos a tomar una medida.
tomen la medida de la parte alta de su hombro hasta la mitad de su pecho. Y esa será la cantidad en centímetros que tendrá que tener nuestro canesú desde el borde superior hasta la aguja. Van a ser muchos puntos porque en cada vuelta estamos aumentando 8 puntos. Vamos a tejer muchas vueltas hasta que alcancemos esta distancia que tiene que tener el canesú. Si en algún momento ya no les caben en las agujas rectas los puntos, bueno, pues tomamos unas agujas de dos puntas, es decir, unas agujas circulares, y con eso lo tejemos, ¿sí? Pero siempre en vueltas abiertas. Lo que pasa es que llega un momento en que ya son muchos los puntos que vamos a tener. Entonces, vamos a continuar, como les dije hace un momento, vamos a continuar repitiendo constantemente nuestra vuelta de aumentos y una vuelta de revés, aumentos y una vuelta de revés, hasta que alcancemos esa distancia que cada quien se va a tomar. Muy bien, aquí ya tenemos listo el canesú. Tomamos la medida de la parte alta del hombro a la mitad del pecho y eso es lo que tejimos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es continuar tejiendo, pero solamente con los puntos de los dos frentes y de la espalda. Los puntos de las mangas los vamos a dejar en espera. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Empezamos a tejer nuestros primeros puntos del frente, hacemos primero los puntos de la cenefa. Y ahora vamos a continuar hasta que lleguemos al marcador. Aquí ya no vamos a hacer aumentos. Así que llegamos al marcador, lo vamos a quitar, ya no lo necesitamos más. Y un punto del ranglán, aquí están los dos puntos del ranglán, uno de esos puntos se lo voy a dar al frente precisamente, entonces lo tejo, hasta ahí me quedo. Ahora voy a poner en espera los puntos que corresponden a la manga. Tomamos una aguja lanera o si alguien lo quiere poner en un cable, también lo pueden poner en un cable. Yo voy a utilizar una aguja lanera con un pedazo de lana de otro color y entonces simplemente voy a poner todos los puntos que corresponden a la manga más un punto del ranglán. Entonces los meto, ya puedo quitar el marcador que teníamos ahí y ahora simplemente vamos a meter en la hebra todos los puntos que corresponden a la manga. Muy bien, llegué al marcador, este marcador ya lo quito, no lo necesito y tomo un punto del ranglán y se lo doy a la manga, ya está. Ahora sí, ya simplemente amarro y esto aquí se va a quedar en espera hasta que tengamos que tejer las mangas. Aquí lo dejamos mientras tanto. Ahora sí, ya vamos a unir el delantero con la espalda, pero antes vamos a agregar aquí 6 puntos que nos van a quedar en la parte baja de la bocamanga. Fíjense bien, le doy la vuelta a la labor para agregar esos puntos porque los agrego de la siguiente manera. Tejo un punto normal de derecho y lo regreso a la aguja izquierda. Dejo otro y lo pongo en la aguja izquierda. Llevo 2, 3, 4, 5 y 6. Después vamos a eliminar 2 puntos cuando vengamos en la vuelta por el revés de la labor, pero por lo pronto agregamos 6. Y ahora sí, vuelvo a darle la vuelta a la labor. Y vamos a continuar ya tejiendo los puntos que corresponden a la espalda. Empezamos con este puntito que es del ranglán. Lo tejo, ya saco el marcador y continúo tejiendo todos los puntos de la espalda. Cuando llegue a la otra manga, voy a hacer lo mismo que acabo de hacer con esta manga. Le doy un punto a la espalda del ranglán.
pongo en una hebra los puntos de la manga y continúo tejiendo el otro frente, agregando primero esos 6 puntitos que me van a quedar, repito, en la parte baja de la bocamanga. Ya están los puntos de la segunda manga puestos en espera y entonces ahora unimos espalda con frente, pero acuérdense que primero vamos a agregar esos 6 puntos. Entonces, dejo un punto y lo pongo en la aguja. Dos. Tres. Cuatro. Cinco y 6 puntos agregados. Muy bien. Ya está. Ahora sí, le vuelvo a dar la vuelta a la labor y vamos a continuar ya con los puntos que corresponden al delantero. Entonces, ahora sí, van los puntos del delantero. Muy bien, terminamos la vuelta de unión de delanteros y espalda. Y entonces ahora vamos a hacer la vuelta por el lado del revés, fíjense bien, para que vean cómo vamos a trabajar esos puntos que agregamos en las sisas. Empezamos. Ya llegué al punto donde se me terminan los puntos del frente. Aquí están los puntos que agregué, esos 6 puntos. Tengo el último punto que corresponde al frente y el primero de los puntos que agregué. Aquí está, estos dos. Estos dos los voy a tejer juntos, pero de revés retorcido. Los abro un poquito y los voy a tomar por detrás de la aguja para que me queden retorcidos. Juntos de revés, retorcido. ¿Para qué hago esto? Para que no me quede un hoyito allí. Continúo con los puntos que agregué. 2, 3 y 4. Y aquí tengo otro de los que agregué más el primero de la espalda. Ah, pues esos dos también los voy a tejer juntos de revés, pero retorcido. Primero los abro para que me quepa fácilmente la aguja y ahora sí los tomo por detrás, doy la lazada y ya están tejidos de revés. Y entonces no me va a quedar ningún hoyo, ningún punto grande en la unión de frente y espalda. Continuamos tejiendo hasta llegar a la otra unión para repasar cómo los vamos a tejer. Ya estamos ahí, el último punto de la espalda y el primero de los puntos agregados. Entonces, primero los jalamos un poquito para que sea fácil meter la aguja y tejerlos juntos de revés retorcido. Continúo los otros 4, 1, 2, 3, 4 y ahora otra vez el primero del frente que tengo aquí y el último de los agregados, igual de revés retorcido, meto por detrás y tejemos. Y ya continuamos tejiendo todos los puntos del frente. Ahora vamos a continuar tejiendo ya con todos los puntos de los frentes y de la espalda. Pero ya dependerá de cada quien qué tan largo va a querer su suéter. Entonces, una vez más, vamos a tomar la medida hasta donde nosotros queramos que llegue. Si a la cadera, media cadera, a la cintura, cada quien va a tejer el largo de suéter que quiere. Estamos haciendo una prenda a la medida. Solamente recuerden que vamos a dejar en el borde inferior un elástico o un resorte más o menos de entre 5 y 6 centímetros. Entonces tengan en cuenta eso para considerar el número de vueltas, el tamaño que le van a dar al suéter. Así que vamos a continuar tejiendo hasta que lleguemos a ese punto para indicarles cómo hacer el resorte del borde inferior. Bueno, una vez que llegamos al largo que le queremos dar al suéter, considerando que nos faltan entre 5 y 6 centímetros de resorte,
Entonces ahora vamos a continuar tejiendo con las mismas agujas de 6 milímetros. No vamos a cambiar el grosor de las agujas porque queremos que el resorte nos quede amplio, no queremos que se nos frunza mucho al final. Entonces continuamos con las agujas de 6 milímetros y los primeros 6 puntos, los que forman la cenefa y hemos venido tejiendo en elástico 1-1, así van a continuar todo el tiempo en elástico 1-1. Paso mi marcador, pero a partir de ahora los puntos que siguen los vamos a tejer en elástico 2-2. Esto es, dejo 2 puntos de derecho y ahora 2 puntos de revés. Y repito constantemente ese patrón, 2 derechos y 2 reveses. Terminamos, llegamos al marcador y los puntos de la cenefa de este lado igual los continuamos tejiendo en elástico 1-1 como lo hemos venido haciendo. Ahora en la vuelta por el lado de revés de la labor, pues igual tejemos primero los puntos de la cenefa en elástico 1-1. Llegamos al marcador. Y ahora continuamos en elástico 2-2, que por el lado revés de la labor o por la vuelta del revés, simplemente se teje igual. Donde hay derecho, tejo de derecho y donde hay revés, tejo de revés. Y así vamos a continuar tejiendo hasta que nuestro resorte mida entre 5 o 6 centímetros, eso ya es al gusto de cada quien. Cuando lleguemos a ese tamaño de borde, les indico cómo cerramos los puntos. Y bueno, una vez que alcanzamos el largo total, vamos a ir tejiendo y cerrando. Tejemos los puntos como se presentan. Tengo el primero de derecho, ahora tejo el segundo que me toca de revés y monto el primero que tejí sobre el segundo. Ahora el que sigue lo tengo de derecho, así lo tejo y monto el que tenía en la aguja. Sigo tejiendo como me tocan y sigo rematando. El remate hay que hacerlo siempre flojito, no apretar los puntos porque no queremos que se nos frunzan los bordes. Llegamos al marcador, lo quitamos y continuamos. Repito, tejiendo los puntos como se presentan y los vamos rematando. Y terminamos, último punto y rematamos. Y ahora solamente cortamos la hebra, pasamos por aquí, final de la hebra y luego con una aguja lanera vamos a perder todas las hebritas que nos vayan quedando. Ahora para tejer las mangas vamos a poner los puntos que dejamos en espera, esos que dejamos en una hebra, los ponemos en una aguja circular de 6 milímetros. Las mangas sí las tenemos que tejer con aguja circular, entonces ponemos aquí todos los puntos. Muy bien, una vez que montamos ya en las agujas circulares los puntos que habíamos dejado en espera, nos falta levantar unos puntos más aquí en la parte de abajo de la sisa donde agregamos puntos, ¿se acuerdan? Bueno, pues tomamos una hebra nueva y vamos a empezar a levantar puntos. Yo me fijo cuál es el primero, aquí está, entonces hago, saco una lazada y ya tengo mi primer punto aquí. Voy a levantar entre 5 y 6 puntos. Esto que queda aquí abierto después lo vamos a cerrar, no se preocupen. Ahora me fijo cuál es la hebra que va hacia la madeja y entonces en el siguiente punto que es este, meto y saco. Ahora en el que sigue, meto y saco. Ahora me tocará en este y el último va aquí. Vamos ahí, meto y saco. Ya tengo 2, 4, 5 puntos. Eso es lo que levanté, pero igual pueden ser 6, no pasa nada por eso.
Ahora, antes de empezar a tejer ya propiamente la vuelta, vamos a hacer un pequeño truquito para que los puntos nos queden bien cerraditos, no se abran. Ese punto lo ponemos ahí en una horquilla o simplemente lo sacamos un momentito de la aguja y el último punto que montamos lo regresamos a la aguja izquierda. Ahora ya regreso el punto que saqué, que puse en la horquilla, y ahora tejo esos dos puntos juntos, pero de derecho retorcido, tomando la patita de atrás, los tejo y ya me quedó bien apretadito, bien cerradito ahí, no se va a formar ningún hoyo. Ya ponemos un marcador para saber dónde empieza y termina nuestra vuelta y vamos a tejer todos los puntos normal, de derecho, todo es en jersey. Tejemos toda la vuelta hasta que lleguemos aquí, al punto donde empezamos a levantar los puntos, porque ahí vamos a volver a hacer la misma operación que hicimos aquí de cruzar los puntos. Muy bien, ya llegamos ahí. Entonces, los dos puntos que tenemos que unir son estos dos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, ahora pongo este en la horquilla. Paso este punto para acá, la aguja derecha, regreso el de la horquilla y regreso el que había pasado. Y ahora los voy a tejer los dos juntos, pero de derecho retorcido. Así que tomo la patita de atrás y los tejo. Y ya está. Y lo mismo que en el otro lado, ya logré que no me quedara ningún hoyo ahí en esa unión. Ahora vamos a continuar tejiendo, pero en este punto es muy importante que contemos cuántos puntos tenemos en la manga y lo apuntemos. Porque cuando hagamos la otra manga, al hacer toda esta operación que hacemos aquí en la sisa, debemos lograr el mismo número de puntos. Entonces es importante que cuenten cuántos puntos tienen en su manga. Ahora ya sabemos cuántos puntos tenemos en la manga y ya simplemente vamos a continuar tejiendo, dando vueltas. Para saber el tamaño que le vamos a dar a la manga, hasta dónde vamos a tejer, vamos a tomar la medida de la parte inferior de la axila hasta la muñeca. Esa será la cantidad en centímetros que tengamos que tejer. En mi caso, como una guía nada más orientativa, son 40 centímetros lo que yo voy a tejer. Yo soy de talla pequeña, entonces se los digo nada más como algo orientativo. Cada quien deberá tomar su medida para saber cuánto va a tejer. Entonces, ya que tomamos la medida, vamos simplemente a continuar tejiendo, dando vueltas hasta que alcancemos ese número de centímetros. Una vez que lleguemos a esa cantidad de centímetros que necesitamos para la manga, entonces ahora lo que vamos a hacer es el puño. Yo ya lo hice aquí, vamos a trabajar en elástico 2-2, pero para poder hacer el puño, primero vamos a reducir a la mitad en promedio los puntos que tenemos en la aguja. Fíjense, en mi caso yo tengo 62 puntos en la aguja. Si lo reduzco a la mitad me quedarían 31 puntos, pero yo necesito un número de puntos múltiplo de 4 porque vamos a tejer en elástico 2-2. Entonces voy a reducir los puntos de manera que me queden 32 puntos en la aguja para que entonces sí sea múltiplo de 4. Entonces vamos a empezar a tejer. En esta vuelta vamos a ir reduciendo los puntos, es decir, tejiéndolos de dos en dos. Solamente dos puntos los voy a tejer tal y como van. Los demás sí van a ir tejidos todos de dos en dos. Y voy a empezar a tejer en elástico 2-2, es decir, dos puntos de derecho y dos puntos de revés. Entonces, el primero lo voy a tejer solito de derecho. Ese es mi punto 1. Ahora, a partir de aquí ya tejo juntos dos puntos, entonces este me toca de derecho también, entonces dos puntos juntos de derecho. Ahora me toca revés, porque acuérdense que el elástico es 2-2, entonces dos puntos juntos y los tejo de revés. Los dos puntos que siguen también los tejo
de revés. Los dos que siguen los dejo de derecho, juntos, porque estoy reduciendo a la mitad. Solamente el primero después de mi argolla y el último después de la argolla, esos los voy a tejer solitos para que me queden en total 32 puntos, que son los que necesito para tener un número de puntos múltiplo de 4. Entonces así continuamos toda la vuelta tejiendo de 2 en 2, 2 puntos de revés y después 2 puntos de derecho. Terminamos la vuelta, 2 puntos de revés juntos. Y el último punto que me queda me toca también de revés. Y entonces ahora ya tengo yo 32 puntos para mi puño. Lo reduje de manera que me quedara un número múltiplo de 4 para poder tejer el elástico o el resorte del puño en elástico 2-2. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a continuar tejiendo ya los puntos como están hasta que completemos 10 vueltas. Cuando vayamos a empezar la vuelta número 11, ahí vamos a cerrar todos los puntos, ahí los vuelvo a ver. Y ahora, al empezar la vuelta número 11, lo que vamos a hacer es ir tejiendo y cerrando todos los puntos. Ya puedo quitar el marcador y entonces empiezo, tejo un punto de derecho, otro derecho y monto el primero que tejí sobre el segundo. Ahora tejo de revés y monto. Otra vez me toca de revés y tejo de revés. Los puntos los tejemos como nos tocan. Acuérdense que cerramos flojito, no queremos que se nos frunza. Muy bien, y terminamos. Último punto, al revés, y cerramos. Ya está. Entonces ahora, con ayuda de una aguja lanera, vamos a unir esto para que nos quede muy bien la orilla. Cortamos la hebra y pasamos por aquí esto. Utilizando una aguja lanera, la enhebramos. Y vamos a unir este último punto con el primer punto que tenemos aquí. Entonces, de esa manera ya nos queda perfectamente bien el remate, la terminación. Pasamos la hebra para acá abajo. Y la vamos a perder, pero antes vamos a hacer un pequeño remate para fijarlo. Entonces paso, hago un nudito sin apretar mucho y ahora ya pierdo la hebra por aquí y cortamos. Y ya está, y ya nos quedó. Hacemos la otra manga exactamente igual y luego vamos a ver cómo vamos a quitar este hilito que utilizamos cuando montamos los puntos del cuello. Ahora, para sacar la hebra del color que utilizamos para montar los puntos, hay dos maneras básicamente. Podemos ir haciendo cortes con mucho cuidado, cortando solamente el hilo de otro color que fue el que utilizamos. Vamos cortando entre punto y punto y después vamos quitando las hebritas que nos van quedando. Esa es una forma. Otra forma, si alguien prefiere, así lo hago yo, es ir sacando toda la hebra de esta manera, con la ayuda de una aguja lanera. Voy jalando la hebrita para que vaya saliendo y me salga entera la hebra. Es cuestión de gustos, como lo quieran hacer. Nada más, si utilizan las tijeras, háganlo con mucha calma, no vaya a ser que se lleven un punto del tejido real, del cuello, del suéter, y entonces sí podemos tener un problema. Entonces vamos a quitar todo este
toda esta lana de otro color. Y una vez que sacamos el hilo de otro color, pues vamos a perder esta hebra, que es la hebra inicial, igual que lo hicimos en la manga. Vamos a perderla por aquí, la pasamos. Esto no se va a salir, esta hebra no tengan pendiente que no se les va a salir. Y ya por aquí podemos hacer nuestro corte y ya quedó listo. Hacemos lo mismo con la hebra del final de la labor, de los frentes y la espalda. Igual la pasamos hacia atrás. Y por aquí simplemente la vamos a perder. Y ahora nos falta ver cómo vamos a hacer los ojales. Bueno, para los ojales, cada quien va a elegir cuántos botones le quiere poner a su suéter. Yo elegí ponerle 5 botones, entonces dividí y me quedan 5 botones más o menos puestos cada 12 centímetros, empezando desde el cuello y hasta el final en el borde. Así es como los puse, pero repito, ya es algo muy personal. Para hacerlos vamos a utilizar una aguja de gancho, voy a utilizar una aguja de gancho de 4 milímetros, una aguja lanera y tijeras. Y los vamos a hacer de la siguiente manera. Así me va a quedar y lo vamos a hacer de esta forma. Ya tenemos puesto el marcador donde queremos que quede el ojal. Entonces lo vamos a voltear por el revés de la labor. Aquí en este surco de reveses que me queda es donde lo voy a hacer. Entonces vamos a quitar este marcador y ya sé que esta es la altura donde tiene que quedar mi ojal. Muy bien, entonces voy a dividir este punto y este punto. Los jalo un poco con la aguja, los hago hacia arriba y ahora fíjense bien. Este punto, aquí hay 1, 2, 3. Yo tomé 2. El tercero lo voy a sacar con la ayuda de la aguja de gancho. Lo saco y jalo. Y este lo voy a fijar aquí arriba. Aquí ya me quedó la mitad del ojal. Entonces, tomo ahora la aguja lanera, la meto por el punto que me quedó, fijo el nudo metiendo la aguja por la hebra, por dentro de la hebra, para fijarlo y jalo para que me quede bien abierto. Entonces ahora por aquí meto la aguja para que quede así sujeto y aquí voy a rematar. Entonces vuelvo a meter la aguja, se forma un arito y yo tiro. Ya lo rematé. Ahora simplemente voy a perder la hebra por aquí. Ya la perdí, entonces ahora corto. Ahora vamos a hacer lo mismo con los puntos que quedaron abajo. Entonces meto el gancho tomando 2 puntos. Los jalo un poco, tomo el punto que sigue, se fijen, aquí está, este, lo tomo con el gancho, lo saco y jalo. Y ahora voy a volver a hacer lo mismo. Tomo la aguja lanera, la meto por este punto que me quedó aquí, esta lazada que se formó. Atravieso la hebra con la aguja lanera para sujetar el nudo, que no se me vaya, ya está. Y jalo, aquí quedó ya el ojal. Y entonces a unos 3 o 4 puntos de distancia voy a pasar y voy a rematar. Ya se formó el arito, entonces rematamos y pierdo la hebra. Listo y corto. Y así me queda
por el lado derecho de la labor, así me queda el ojal. ¿Ok? Entonces, de esta forma vamos a hacer todos los ojales que cada quien decida y después ya simplemente pegaremos los botones. Y bueno, ya lo tenemos aquí con sus botones, ya cada quien elige el color que le gusta, la forma que le gusta. En fin, es un suéter muy bonito, sencillo. Ya vieron que tejer top down a un suéter abierto es muy sencillo para todos aquellos que no les guste estar haciendo uniones o costuras. Bueno, pues esta es la forma más sencilla de hacerlo. Espero que mis instrucciones hayan sido claras. Si les gustó el tutorial, denle al me gusta que está allá abajo. Compártanlo con sus amigos y amigas tejedoras. Suscríbanse a nuestro canal. Ya saben, abajo en la caja de información les dejo el enlace para que puedan ver todos los tutoriales que tenemos, tanto de tejido a dos agujas como de tejido a crochet. Y como les digo siempre, sigan tejiendo, que es la mejor parte de la vida. ¡Adiós!